Maritza Sánchez Sainz está con nosotros aquí. A ver, que pase por acá. Doña Maritza Sánchez Sainz, para saber por qué está de visita el día de hoy aquí. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Pues principalmente para conocerlo a usted, don Héctor. A sus órdenes. Mi esposo, desde que lo conozco, escucha su programa, entonces tenía yo esa inquietud de venir a conocerlos. Y pues a Gotita en alguna ocasión la conocí por foto y ahorita estoy buscando a ver quién es, igual para venirla a conocer, pero creo que no está. No, hace tiempo que no nos visita. Tal vez algún día la tengamos por aquí, pero ahorita la extrañamos. Sí, igual que usted. Sí, sí, igual me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues es muy agradable venir a compartir un día con su programa, escucharlos y verlos, disfrutar. ¿A qué se dedica usted, Maritza? Trabajo de ama de casa. Ah, en su hogar. Uh-huh. ¿Hijos? Tengo dos señoritas ya. Una de 22 años y la otra de 15 años. Así ¿qué es. Otra cosa? Cuéntenos de su... Le cuento. Tarea diaria, de obligaciones, sí, de problemas, de por qué le gusta el programa, cuál es la razón. ¿Te canta o...? ¿Reclama alguna actividad? Hace años, donde vivíamos, había unos señores ya mayores que escuchaban mucho su programa. Después conocí a mi esposo y coincidencia, los escucha. Entonces ahora de domingo, sábado y domingo, ahí está tempranito escuchándolos. Entonces pues ya me gusta escucharlos. ¿Pero no me contestó si canta? No, yo no. Yo no canto. ¿Declama? No creo que... ¿Alguna cualidad para que pudiera interesarse en estas actividades? No, pues no sabría yo ahorita que... Con los nervios creo que me están... Sí, es una emoción venir a verlos así de... Ajá. Sí, ayer me avisaron, vamos a ir y... Así como que sí, sí voy. Ajá, y me da mucho gusto conocerlos, ya que algunas personas creo que ya los... Tengo el gusto de conocerlos. A Checo, Padilla, Tamagotchi, a Argelia, a Rubí. Maritza, bienvenida. Yo creo que ya han tenido la oportunidad hemos tenido la oportunidad de tenerlos en casa. Ah, eso es. ¿Y qué le gustaría que interpretaran hoy para usted, Maritza, como visitante de honor? Pues como visitante de honor, pues a ver qué canción me dedica a Argelia. Colín. Que ella me dedique. Ándale, pues. Un gusto, sí, cómo no. Por supuesto. Argelia al escenario. Con gusto. Y se solicita a la reina especialmente para Maritza, nuestra invitada. Alégala, reina Argelia. Racata pun chin chin y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo. Racata pun chin chin, el gallo sube. Echa su polvorete. Racata pun chin chin y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Paloma, que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma. Dale, muchacho. Racata pun chin chin y se sacude.
quisiera tener la dicha que tiene el gallo. Racata punchichín, el gallo sube. Echa su polvorete, racata punchichín y se sacude. Y a ver las palomas, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Que veas paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. ¿Por qué escogiste esa canción para dedicársela a Maritza? Porque es alegre. Racatapun chin chin. Me suena como porra. ¡Alabio! ¡Alabao! ¡Racatapun chin chin! ¡Racatapun chin chin! Es más bien cómica. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Sí, es más chusca. Querías arrancarle una sonrisa a Maritza. Sí. ¿Te fijas qué ojos tan hermosos tiene Maritza? Sí. Maritza tiene... Fíjate sus rasgos. La nariz, las orejas, vienen de una genética... bonita. Fina, vamos, por decirlo menos. Es que es de nariz chiquita, chata. Los ojos son chata. Ojos... No, no es chata. Chatita, es medio resbaladilla. Bueno, sí, pero tiene la nariz chiquita, así como boludita. Y sus ojos son pequeños, pero es de esas personas que se ríen con los ojos. Ah, se ríen y todo sí. El gesto se le queda en sus ojos. Sí, sí, sí. Sí, se ve que todo el tiempo sí. Está sonriente, se ve que es de buen humor, Maritza. Bueno, si no protesta, es que sí le gustó. Sí, tiene sí, una sonrisa bellísima. Sí. Sí. Me encanta. Y ella 100% natural. Nada más un poco de rojo en los labios y con eso le bastó. Resaltó todo lo demás de su rostro. Muy guapa, Maritza. Sí. Espero les haya gustado el racatapun chin chin. Adiós, alabado, racatapun chin chin. Argelia Colín. Bueno, a ver, Rubí, tú que estás ahí, pregúntale. Dile, ¿qué canción quiere oír Maritza? Maritza, ¿qué canción quiere escuchar? Veníamos dispuestos a escuchar la del Nopalito, pero nos la ganaron. La acaban de cantar. No, pero con Argelia. Sí. ¿Otra ¿qué otra canción? ¿Qué otra canción con Argelia? Ay, se me olvidó, ayúdame. Se me olvidó. Los caminos de Michoacán, el herradero. El herradero. El herradero. El herradero. Ah, bueno. El herradero. Pues ahora le redondeamos. Con gusto, claro que sí. Y le piden una y luego le piden otra. Y ella como no sabe, no sabe cómo. No se niega. No, no sabe echar un lazo. Yes.
vista del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol. Rinconcito que muerde la porvío. Mi vida, tuyo es mi corazón. A ver si es cierto que hay. Ahora es cuando valedores hagas un buen cargo. Esa yegua que viene del potrero solo es buena. Sus hembras y su sol, rinconcito que guarde el amor mío.